Spike. Hey cracks, ¿cómo están? Yo soy Capi, sean bienvenidos a su canal favorito de regates, de skills, de trucos de foot, los que les ayudarán a ser unos dioses en la cancha. Así es como vieron en ese poderosísimo título, el día de hoy vamos a ver un cañito, un pana, ya saben, ese movimiento exquisito que a todos nos gusta para humillar a nuestro rival. Yo sé que a muchos de ustedes les encanta fresear en la cancha, les encanta ponerle bastante crema a sus tacos, ¿a poco no? Entonces quieren un movimiento que sea bastante loco, pero que por supuesto sea bastante efectivo. Pues espero estén preparados porque lo que vamos a ver el día de hoy es bastante loco. Y bueno cracks, sin más que decir, empecemos con este tutorial. Muy bien cracks, comencemos con este regate. Lo primero que vamos a hacer es mover el balón hacia atrás, de preferencia con nuestra pierna no dominante. Lo movemos hacia atrás y lo vamos a recibir justamente con la parte del empeine de la otra pierna. Ahora lo que vamos a hacer es mover el balón por detrás de nosotros y de inmediato lo que vamos a hacer es pasar nuestra otra pierna por enfrente del balón, haciendo el movimiento muy parecido al de una bicicleta. Al haber hecho esto, vamos a terminar con piernas cruzadas, totalmente incómodo. Pero amigos míos, no se preocupen porque esto se va a solucionar al realizar el siguiente movimiento, en donde movemos el balón hacia atrás de nosotros y damos un pequeño toque con parte interna hacia un costado de nosotros. Al haber hecho este movimiento, el rival va a creer que ya terminamos nuestro regate, por lo tanto va a ir con todo por el balón. Entonces ahí es donde lo vamos a sorprender y vamos a jalar el balón justamente con nuestra pierna no dominante, exactamente con la parte de la suela, lo jalamos hacia nosotros de tal forma que rebote, que demos un pequeño toque ahora con nuestra pierna dominante, con la otra pierna, justamente con parte interna en dirección hacia las piernas del rival, lo que generará un poderosísimo túnel, caño, pana, como le quieran llamar, al rival. Recuerda practicar bastante la parte en donde mueves el balón por detrás de ti, ya que el mover el balón por detrás de nosotros al principio para algunos es un poquito complicado. Pero amigos, déjenme decirles que es totalmente normal, no pasa nada, no se desesperen. Lo que les aconsejo es que estén practicando constantemente este movimiento para que su cuerpo se vaya acostumbrando a jugar de esta manera y verán que con el tiempo cada vez se les va a ir haciendo más fácil. O a menos que quieran probar el otro método en el cual este regate se te hace más sencillo, el cual es muy fácil, simplemente dándole like a este video y verás que te va a salir así de fácil. No, ya en serio cracks, ya saben que nos encantan sus likes, gracias por ese enorme apoyo y por supuesto por dejar acá abajo su comentario en donde piensan aplicar este movimiento, si en esa final, en la reta con los amigos o con los familiares, o ya tienen ahí a un pequeño rival que se la quieren aplicar y se la quieren dejar ir sabrosa. Entonces déjenmelo aquí en los comentarios, obviamente espero ya estén suscritos al canal con la campanita activada cracks, para que no se pierdan ningún regate, ningún movimiento espectacular como este y puedan ser todos unos cracks en la cancha. Yo soy Capi y los dejo con estas poderosas repeticiones cracks. 1, 2, 3, 4.